Señoras y señores, miren, la gente me estaba preguntando qué ha pasado con la casa de María. ¿Más bien la quieren comprar, pastor? Sí, así me dijeron a mí. ¿Cuánto están dando? 60 mil me dijo un señor que podría dar. ¿Por la casa de María? Y bien pagada, ¿no? Pero el problema es que si María la vende, después va a querer venir a sacar a la gente. Hablando con ella y ella sabiendo que la ha vendido y como pues... Lo que ella decía, que con ese pisto le hicieran casa en otro lado. Porque la gente que graba a María ya no la viene a grabar, es que María no le gusta estar aquí legalmente. No, no le gusta. Ni ahorita que regresó con Marito. Mire, tigre, abandonada, luce la casa, tigre. Y ya se casó, te vuelvo con María. Ya volvió María con Marito, con María, tigre. Ah, y mire, Marito dejó muchos recuerdos, ¿eh? El coco. La coca alrededor. Marito, porque es el cultivo. No, me tires que usted se hubiera casado con María, me hubiera casado doña Sonia. Usted no se cae. ¿Usted cree que solo la tengo? Usted ya dije que ya no Paraguay, dice. Ándele. ¿Ah? Yo le juro que usted pone, yo le juro de que peor le saco. ¿Le gustan los hombres a usted entonces? No, pues usted porque pone. El hombre que deja puyar, después lo puyan a él. O sea, si usted puya, después lo puyan, tigre. Viera cómo ando, hermano. Tigre. Ando mal, te saludiera. Le mando salud de Mauda. Ay, ¿qué es Magda? ¿Quiere que la pise? Yo no sé si quiere Magda. No, pero creo que quiere que la pise, porque de luego me cela por algo. ¿En qué lo miraron allá trincando gatas? Pues sí, es lo que yo quiere. Entonces ella está tirando la madre de mula. ¿Tigre? Pero aquí con... aquí con confianza, aquí. Mira, ando mal. Tire, sí, hombre, tire. Aquí entre nosotros, ¿qué ha pasado ahí con Marita? No, me llega la pieza la verga. Ay, ¿mm? Disculpate, yo. ¿Tire? ¿Hubo o no hubo ahí? ¿Hubo o no hubo? Nada. ¿Por qué? Puta, que... ¿Tuvo miedo usted qué? ¿Qué puta? Si hubiera comido, yo creo que no hubiera ido ni verga. Jamás, porque la mujer que me prueba, jamás. ¿Cómo? ¿El qué? Jamás. ¿La mujer que lo prueba usted es qué? Vuelve ya a probar. Puede estar en Nueva York, ni quiera que esté. Para me manda los virus. ¿De Nueva York? Sí, pues. ¿Quién le manda? Ay. ¿Las viejas que usted...? De volada. Yo le hablo de esta venta. De la chamba, compa. Yo quiero trabajar, hombre. ¿Pero chamba de qué? Si es que esta casa más, esta casa ya no... Le interesa dar, hombre. Pero ¿y el problema que sí? Oiga, ¿para qué? Haga valer la casa, María. Oiga, ya pone un precio y aquí os pone otro, es la cagada. Pero es que el problema es que si María lo mira chapeando esa caja, lo va a agarrar a piedrada y después usted a mí me echa la culpa. No, yo le voy a... Ey, a mí me mandaron. ¿Y qué le mando? Dígame, su marido le voy a... Nah, hombre. pero María te arrezó con María. ¿Qué opina usted? No, pues, como dijo que el chingón una vez. Si es que falta que lo mate para que bien diga María. Tigre, pero ¿y qué onda con usted? ¿Usted andaría dispuesto a andar ese montón de bojotes, de perecales que anda María por estar con María? Ah, ni pendejo, compa. ¿Ah? Ni pendejo. ¿Y por qué Marito lo hace? Lo que pasa es que ella le gusta de un burro que lo cargue y la carga, pero a ella nunca lo envía yo así de tortilla, ni a tirar de los juegos, ni a ver. Entonces, ¿para qué? ¿Va que usted tiene mujer, va? Usted tiene mujer, va, entonces ¿para qué lo ocupa? Oye, que lo pasan en calamada. Claro que no. Ajá, entonces, ¿para qué podemos tener el bodoque? El bodoque no es para pisarla, es para que lo sirvamos. ¿Y él le sirve a ella? ¿Quién? Marito le hace todo a ella. Ajá, ¿y qué? Y yo estaba aquí en la cámara. ¿Quiere? O sea, que si quiero saber un chisme, usted sabe todo el chisme de Marito. Él le cocina, ¿qué le hace? Sí, está en la tortilla para criarte ella. A ti ya no lo veo para acá. Y yo creo que ni le ha dado el pan. Lavándole el cagado y todo a mí. ¿Cómo? ¿El qué? Yo nunca me lavando, ni trapeando, ni verga, más. Pero así es Dios. Después lo que me diga y lo que es verdad, es verdad. No lo yo, sino a nivel... Nacional, internacional. Los radares están... No, hombre. Sí. Tire, ¿ya dejó la pachita igual o todavía sigue? Ay, no, usted ya se muere, tigre. No, con una pachita de guaro le va a hacer. Por eso digo que por esa razón es que me pega esa condición, madre. Con una pachita de guaro se le va todo, deja mal las tales. Adiós, papá.
¿Ah? ¿Deben dictar algo ahí? Y hombre, ¿qué vale un octavo? Ah, no, hombre, ya acabaré 40. Yo estoy dando un trago, no quiero un trago de este. Ay, solo que este se le para. No, hombre. Si no se le para el pirulín, se le para la nalguita. Uy, uy, y este, no, a mí, este, no, a mí, este, el pirulín. No, no, el mío, el pirulín. Ah, pero como usted. Pero ya, se le para. Pero como usted está. Si no se le para la nalguita, se le para el pirulín. Usted decide qué quiere que se le pare, la nalguita o el pirulín. Pero como usted está tomando, le quiere que no, no, yo, el pirulín no se confía mucho de mí porque con este mal se le para el pirulín. ¿Y allá? Depende de quién se la tome. Si es usted y se le para la nalguita, está raro. Viera qué cagada. ¿Y por qué le dicen el agarragatas allá en el barrio, el bochinche? Es que no sé cuál es el bochinche. Allá, el Héctor Hernández, Lo que pasa es que, que no ha habido quien diga que le quite la vida el primero, digamos, el último. Ah, pero usted sería capaz de trincar todas las gatas que hay en ese bochinche. Me refiero a las mujeres, pues. Y hasta los perros y gatos, abajo cabeza. ¿Le gusta botar cabeza a usted entonces? Porque usted, yo creo que puede primero, más grande que sea, este más grande el vergazo. No, pero usted le gusta botar cabeza. Como usted entiende, le gusta tirar el juego, apagarlo, ya que no le gusta. ¿Va? No, yo pero le digo, ¿a usted le gusta botar cabeza? ¿Qué le digo, va? ¿A qué quedamos? Tigre, ¿a usted le gusta botar cabeza, sí o no? A ti el juego, a ver si lo apaga. Tira la piel y esconde la mano. ¿Cómo? Tiro la piel, escondo la mano, me está viendo. ¡Pija! ¿Ah? Yo no voy a coger nada de dedos que. Yo a usted le miro como talla, como de boxeador, no, ya mejor le digo preguntando esas cosas, ya me dio miedo usted. ¿Eh? Lo miro ahí, ¿eh? ¿Qué anda ahí? ¿Digo qué? Vaya, tire. Una sola le puse y hasta de cagón. Un solo. ¿Ah? Tire y cuénteme una cosa y que yo no. Los culos están podridos ya, de tanto charco. ¿Tire? Tanto charco, que el culo va a tener ahí que va a estar sequito. ¿Tire? ¿Tire? Oiga, máquina, tire. Ah, no, usted está más de allá que de acá. Estoy grave, podrido, ya no te lo. No, yo puro no me le voy a acercar a usted, pero se me pega eso. Ah, pero ¿qué? Iba a ir que te va a ir eterno. Jamás. Canta la cancióncita que queda. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Y que no me digan en la esquina, el venao. Cante aquella, yo conozco un amigo de saco y corbata. Yo no sé ni qué es. Le llaman al tigre se le moja la canoa, pobre viejito cuando se emborracha. No va, tigre. Ey, ¿quiere que le ponga algo ahí? Yo no sé que fui yo. ¿Cuál? No, de la espada están viendo que usted había metido en el juego a esos solares. La gente le estaba echando, ¿a que usted le echaban la culpa? Ah, pero ya sé quién fue el culpable. ¿Quién no fue el culpable? Aquí hay a puta. Ah, pero ya se fueron los vecinos, ¿va? Vale, pija. Y era poco allá de ajá. ¿Y a usted le echaban las culpas? Ajá, y yo debe trabajar, de darle pija, digo. ¿Y usted venía de traer culantrío? ¿De traer culantrío venía? No, vení, pija, debe echarle verga allá. Y me dejó con Sonia, ¿me entiende? Ajá. ¿Y le echaron la culpa a usted? Ajá, a mí. Y él dijo, puta, presidente, el culero que a la pija salió. Ey, cuidado, con la mierda, me pone, mire, y casi lo mato. Pero, ¿y es que mató usted? ¿Es malo usted? La mierda. ¿Le gusta ahorcar la gente usted? Si usted, yo le dirá, yo que he vuelto aquí. Si no, a usted le quiere tener la ranchita para. No, usted no es hipote entonces. Pues yo le digo, ¿Usted que usted bernadea a la gente? Es que vos estás tirando, hijo. Pero tiene buena puntería usted. Jole, pues aquí, mire. O sea que usted dice en la frente cae. Mire, el corazón, una 20. 20 proyectiles. Este chito de mi verga. No, como pascón quedaría yo. No, hombre. Y veo otro tirado ahí. Que le cruella. Conozco un amigo de saco y corbata que le da cuando anda borracho por prestar las nachas. ¿Sabe qué es la canción? Entonces, ¿ah? Vaya, haga yo un lado porque va para afuera. Vaya, que... por ahí para. Allá, para por ahí. Tío, que, vaya, pues, vaya, pues. Vaya, tigre. Tigre, conozco un amigo de saco y corbata. Adiós. ¿Te le puedes ver, manito? ¿Tigre? Mira, compa, ando grave. Anda grave, tigre. Mire, no, ya no me le acerco. Mire, yo desde anoche, desde mi universo. ¿Por qué? ¿Y la doña no le ha hecho algún té de manzanilla? Mira, puta. ¿Y
que estaba tomando, ahora entiende jarabe. Pero qué, miren, hay que tomar la basura, porque miren cómo tengo de aquí hasta allá, toda la vida me ha gustado. ¿Qué hizo chiquito? ¿Qué hizo chiquito? Chiquito vendió la propiedad. ¿Ya la vendió? Y se ve por el buche. ¿A quién se la vendió? Para jalar por. ¿De veras la vendió? Ah, él me dijo. No creo que de aquí la va a comprar. Aquí me dijo, ¿ves? ¿Cómo le dijo? Que había vendido la propiedad. Él me dijo también. Él me dijo, y es verdad, porque me dio otro bien ahí a darle una pillada. Y nomás, pues, me dijo que hago otro daño. El otro, Feli. ¿Feliciano? También quiere vender. Ay, es porque él haya vendido. ¿Y a usted le pagan por estar ahí promocionando ese solar? No. Ah, sí, hombre. El de acá, el de allá. Mira, y es más, cuando esto me sale de cerquera, pum, me dan por ahí. A mí le cobran ni verga. A mí le cobran ni verga. Entonces, entiende, alrededor de día y de noche. Circulo como que fuera mi casa. Ahí otro pedo usted va quien lo mira, tío. Y es más, y de repente cuando yo lo pienso, venga, ahí está la comida, a ver, comer, que comando, no es como yo me lo como, jamás. Conozco un amigo de saco y corbata. Y ya le digo, así es. ¿Tigre? Ajá, y Tigre, pero usted no es hipótesis, Tigre. No. ¿Cuántas mujeres tuvo usted, Tigre? No, me dije ni de cuenta. ¿No las da cuenta ya? No, para qué puta. ¿Muchas mujeres? ¿Cuántos hijos? Como pelo. Tengo por todos lados. Solo con este reconejo 11, ajá, y los que... ¿Y los que fue fuera? El volanchito, en Carbonales, allá en... El volanchito. Ya, ya me volví a ir el volanchito. Volanchito ya me dijo. ¿Dónde más? En Sabá. Sonaguera. Y Carbonales. Allá, y allá... Trujillo. Allá donde... No, hombre. Acá, ya le digo. Donde Palo... Los marelitos. Iriona. Iriona. Usted está con misquita, se metió entonces. Ay, que pues sí, son las más ricas. ¿Cómo? Porque el peluchito. ¿Qué pasa con el peluchito? Y riquita, y riquita. ¿Cómo? Es pícaro usted. Es que desde voladita de al tigre se le moja la canoa cuando se emborracha. ¡Nos vamos! ¡Cállate!